Master Tutoriales presenta Hosting, dominios y páginas web. Patrocinado por OK Hosting. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Master Tutoriales y pues bueno, en este nuevo video simplemente vengo con una noticia que Google me acaba de mandar un iPad para que hiciera una prueba. Al parecer ya me habían contactado, ya tenía un correo diciéndome que iban a mandar un iPad, pero la verdad no hice mucho caso. Y en esta ocasión me ha llegado ya lo que es el iPad, el nuevo, y me dijeron que hiciera un video sobre lo que me parece el nuevo iPad y lo subiera a mi canal. Bien, y pues así vamos a proceder a hacerlo. Aquí está ya el iPad que me ha llegado. Ya está aquí. Vamos a abrirlo. Como ven, viene con sus protecciones. Aquí vamos a quitárselas. Y pues bueno, este es el iPad. Aquí lo podemos ver. El iPad ya viene sellado. Vamos a abrirlo. Espero que pueda hacerlo porque con una mano es difícil. Y bien, pues el color es negro, como aquí lo podemos ver. Aquí está el iPad. Está muy es muy delgado. Pesa, yo me imagino, como unos 3 kilos. Pesa. Y bueno, pues aquí está el iPad, lo dejamos. Nos viene lo que sería, me imagino que el manual. Aquí vamos a abrirlo. Y pues viene lo que sería unas tarjetitas, no sé para qué, pero aquí están las tarjetitas. Viene también pues un instructivo del iPad y unas calcomanías de Mac y otro instructivo. Esto sería aquí. Aquí viene también lo que sería el cable USB y lo que sería pues el cargador del iPad, de este equipo. Y es todo lo que trae, no trae nada más. Lo que nos interesa pues es este iPad, que vamos a proceder a abrirlo, a prenderlo, perdón. Aquí ya está prendiendo. Aquí podemos ver ya la manzana de Mike. Vamos a esperar a que cargue todo lo que sería el sistema operativo. Esperamos. Y como podemos ver, aquí ya nos abre la interfaz de Mac. Esta es la interfaz. La verdad, no estoy muy familiarizado con Mac, pero ya estaré dando algún aviso de esto. Vamos a desbloquearla. Y aquí ya hemos entrado a lo que sería la interfaz o el escritorio, por así decirlo, del iPad. Ya viene con cámara. Cuenta con una cámara que me dijeron que es de HD, o lo que me he informado. Viene ya en formato graba en HD para reproducir videos y para editarlos. También lo podemos hacer en este equipo. Viene con el Internet Explorer, el Internet Safari, que es este. También viene con Mail. Puedes ver fotografías. Ya tiene un acceso directo a YouTube. Viene con Google Maps y también calendario y todo lo que podemos tener aquí. Pues al parecer a mí se me hace, a pesar de que tiene, ustedes no pueden ver, pero tiene un plastiquito que es el que protege. Aquí se ve un plástico. Y bueno, pues ese es, a pesar de que tiene eso, pues es muy pues lo touch es muy sensible. Entonces creo que tiene mucho que ver esto. Vamos a prender la cámara. Para esto aquí podemos poner la cámara, y si se fijan, estoy grabando aquí ya con la cámara del nuevo iPad. Bueno, pues esa sería la cámara. Disculpen si muevo mucho la cámara, pero es que con una mano pues es difícil manejar
esto. Bien, pues podemos meternos a Google Maps. Y bueno, pues aquí estamos. En Google Maps, como bien la sensibilidad y lo rápido que es estar navegando en una tablet, vean, navegar en internet por el sistema operativo que tiene Mac, pues no tiene virus, entonces es mucho más rápido que con un Windows. Bien, pues aquí podemos ver, aquí ya estamos en Google Maps. Si se fijan, es muy rápido, la sensibilidad que tiene pues es mucha. No tengo ahorita, pues no tengo música, porque pues es nuevo, no hay música, fotos tampoco, pero lo que yo he visto. En las Mac son muy sensibles, tiene buena resolución en su pantalla, se ve en HD porque se ve bien. Y bueno, pues aquí está la Mac, ya perdón, el iPad. Aquí está, que Google me mandó, y creo aquí viene lo de Google que me acaban de mandar, que por seguridad no lo voy a leer ahorita. Bien, pues aquí está el nuevo iPad 2, o no sé cuál sea, la verdad. Si alguien sabe, pues dígame qué iPad es este, o cómo puedo saber qué iPad es. Esto es lo que hasta este momento puedo decir del iPad. Ya posteriormente estaré haciendo un video más concreto de lo que me ha parecido la experiencia con el iPad. Y pues bueno, eso ha sido todo. Espero se animen a comprar un iPad, y bueno, pues háganlo. Después subiré un tutorial en los pros y los contras de tener un iPad a una computadora. Pues bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video y se animen a comprar un iPad, que la verdad a mí al parecer pues está muy bueno tener un iPad. Tiene, bueno, eso es nuevo para mí, tener un iPad. Entonces estaré contándoles qué me ha parecido este iPad, que bueno, pues eso ha sido todo. Un saludo a todos, nos vemos hasta un próximo tutorial y hasta luego.